En el marco del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, el Instituto Quintanarruense de la Mujer en Benito Juárez realizará una serie de actividades para concientizar sobre la importancia de empoderar a las mujeres en todos los entornos, así como resaltar los derechos y garantizar la igualdad de género. Es por ello que la delegada del Instituto Quintanarruense de la Mujer en Benito Juárez, Denia de Ita Bautista, comentó que la dependencia en cargo preparará actividades en torno al Día de la Mujer, por lo que realizarán pláticas, así como talleres y cursos para la población en general, con la finalidad de dar a conocer la importancia de las mujeres en todos los entornos. Y desde el IQM vamos a estar llevando pues varias pláticas, varios talleres, varios cursos para invitar a la población en general, sobre todo porque pues hay que conmemorar esta fecha y hacer un reconocimiento pues como se merece a cada una de las mujeres que han marcado historia en toda la humanidad, ¿no? La delegada del IQM señaló que tenían planeado una brigada para la delegación Alfredo B. Bonfil, pero por temas de inseguridad tuvieron que cancelarla, aunque dijo que tienen planeado alrededor de 20 actividades para dar a conocer los orígenes del Día Internacional de la Mujer. Por otra parte, también se tiene pues alrededor de 20 actividades para este mes, ¿no? Tenemos el calendario de pues este es un mes importante, un mes de hacer muchas actividades, así como los 16 días de activismo. Entonces este mes es súper importante por la lucha histórica, ¿no? Entonces todos los días vamos a tener recurrentemente actividades y vamos a tener también una plática sobre los derechos humanos a los alumnos del CECITE 3, la conferencia con motivo del 8 de marzo, que como te comentaba, pues muchos no saben el origen. Finalizó al decir que estas actividades lo llevarán a distintos lugares como lo son universidades, hoteles y colonias irregulares. Con imágenes de Manuel Sevilla, informó para Notivisión, Joel Pol.